composite, grandes reconstrucciones y colocación de pernos. Las grandes reconstrucciones son aquellas que, habiendo producido una gran destrucción de algún diente posterior, premolares o molares, no se encuadra en ninguno de los tipos cavitarios descritos anteriormente, siendo frecuente encontrarlas en dientes endodonciados. Como siempre, realizaremos las maniobras previas y en el caso de requerir un perno es fundamental la comprobación radiográfica del correcto estado de salud del diente, así como el estado de la endodoncia previa. Si la endodoncia no estuviese correctamente hecha, hubiese algún tipo de lesión periapical o la anatomía del diente fuera desfavorable, estaría contraindicado el uso de un perno hasta que no se subsane el problema. Con respecto al material detallado, no hay ninguna variación con respecto a lo dicho en otras ocasiones para la preparación de la cavidad. Una vez terminada la eliminación de la caries y tallada la cavidad, pasaremos a la preparación del lecho del perno. Con respecto a la planimetría, recordar que, aunque no es estricta como ocurría en la amalgama de plata, sí debemos tener en consideración ciertos aspectos como son: mantener el máximo de tejido sano, especialmente el esmalte. No dejar esmalte sin soporte dentinario o paredes extremadamente delgadas. No dejar superficies o suelos muy irregulares o ángulos muy agudos que dificulten la obturación. Procurar dejar el contorno cavitario supragingival. Dentro de los pernos existen diferentes tipos, aunque en esta práctica vamos a ceñirnos a explicar los pernos de fibra de vidrio, que además de ser los menos lesivos, tienen cierto nivel de adhesión tanto al diente como al material, ya que es importante recordar que los pernos tienen como única misión conferir más capacidad de unión del diente a la restauración, pero que ni refuerzan al diente ni tampoco al material. Una vez terminada la conformación de la cavidad, pasaremos a preparar el conducto que albergará el perno. El conducto que elegiremos para su colocación normalmente será el de mayor diámetro, o el que por sus características anatómicas nos sea el más propicio, es decir, el más recto o el más accesible. Para prepararlo, utilizaremos fresas específicas con las que eliminaremos parte del material de relleno de la endodoncia y conferirán al conducto la forma adecuada para el correcto ajuste posterior del perno. Podemos empezar retirando la gutapercha con fresas de Gate o de Pesso y después podemos conformar el conducto con las fresas que incorpora el kit de los pernos y que adaptan su tamaño al tamaño de los pernos según un código de colores. Importante recordar que siempre debe quedar un remanente de gutapercha en el conducto de al menos 4 milímetros. Ensanchando el conducto, comprobaremos el ajuste del perno seleccionado y lo reservaremos para su posterior colocación tras el ajuste de la matriz y de la cuña si fuese necesario. Marcaremos con un lápiz una marca y con fresa de alta velocidad sin agua lo cortaremos. En este tipo de cavidades, donde la destrucción es especialmente grande, es muy aconsejable el uso de automatrices o matrices de tipo Toflemire que consiguen una anatomía más favorable, así como un mejor punto de contacto. Colocada la matriz, es conveniente bruñirla para mejorar su adaptación. Previamente a la colocación del perno, este debe ser limpiado y preparado para conseguir una buena adhesión. Tras haberlo probado, lo limpiaremos y aplicaremos ácido sobre su superficie, no porque la fibra de vidrio se pueda grabar, sino para que el ácido elimine los posibles restos de materia orgánica que puedan quedar en la superficie del perno tras su manipulación.
Pinzaremos el perno con una pinza mosquito. Lo lavaremos eliminando el ácido y secaremos. A continuación, lo pincelaremos con adhesivo. Lo polimerizaremos y lo dejaremos sin tocar para poder colocarlo tras preparar el diente. Colocada la matriz, prepararemos el sustrato para la adhesión. Grabado ácido, lavado, secado, adhesivo y polimerización, asegurándonos que el interior del conducto también quede bien mojado del adhesivo para asegurarnos la adhesión. Una vez polimerizado, pasaremos a colocar el perno. Sobre el diente con adhesivo empezaremos colocando el cemento del perno en el interior del conducto. El cemento debemos llevarlo al interior del conducto previamente para evitar que se queden burbujas de aire atrapadas en el interior del conducto, lo cual es fácil ya que es un espacio muy estrecho y profundo. Para colocarlo, lo mejor es utilizar algún tipo de cemento con boquilla de automezcla con cánulas estrechas que se introducen en el interior del conducto. Y a medida que se va rellenando el cemento, se va retirando la boquilla. Otra forma es llevar el cemento al conducto con algún tipo de instrumento fino, como puede ser una lima de endodoncia, un atacador o incluso una punta de gutapercha. Una vez relleno el conducto, el perno se puede embadurnar del mismo cemento y rápidamente se coloca en el interior del conducto. Si hay mucha cantidad de cemento en el interior de la cavidad, se deben retirar los excesos del mismo antes de comenzar su polimerización. Es también recomendable aumentar el tiempo de aplicación de la luz de polimerizar para favorecer la polimerización en las zonas profundas, aunque como ya hemos dicho, el cemento empleado debe ser de tipo dual. En este caso, el composite fluido no será necesario colocarlo, ya que el cemento del perno realizará la misma función. En los casos en los que la estética sea importante, es recomendable emplear composite tipo dentina y tipo esmalte, siendo especialmente interesante en estos casos utilizar composites tipo bulk filling para acortar los tiempos de fraguado, ya que disminuimos el número de capas de composite necesarias. Posicionando el perno, continuaremos con la colocación de las capas de composite siguiendo la técnica incremental. Para la aplicación y adaptación del composite, podemos usar, como siempre, los instrumentos manuales intentando conseguir una anatomía lo más correcta posible, especialmente en las zonas de peor acceso, para evitar después emplear la fresa en el recortado del composite fraguado. Thank you.
Cuando consideremos acabada la restauración, retiraremos la matriz y la recortaremos y puliremos empleando los mismos medios que los escritos anteriormente. Para terminar, chequearemos la oclusión.